Vamos a pasar esto, zigzagueando. El calor es mi fuerte y mi debilidad. Bueno, hombre de pocas palabras. Papi, no hay miedo. ¿Viste? ¡Tres! Maestro Mon, ¿listo para ganar hoy? Ya listísimo, andamos, papi. ¿Qué onda la crilla? Andamos, la lacra. Suerte, suerte. Mira, voy a hacer tocar algo que nunca va a ser tuyo. Pero yo te voy a dejar tocar algo que nunca va a ser tuyo. La verga. Ay, Wicho, Wicho, como que me están dando ganas de canjearlo, güey. Andas muy tiraceite, güey, muy aceitoso, güey. No te conviene, no te conviene. Esa madre me la vas a quitar cuando llegue a los 5 puntos, güey. A los 5 puntos me la vas a quitar, güey. ¡Tengo miedo! Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Cacahuate, no hay adincho que tiene nuevo video en el canal. Así es, amigos, y esta vez tenemos un video bastante bueno, Wichín. Esto está mejor que el extatlón, güey, la verdad, güey. Amigos, el día de hoy va a ser un reto de relevos. Así se llama esto. Va a haber un concurso de agilidad, de paciencia y determinación. Un poquito de fuerza, de un poquito fuerza. De fuerza, va a haber un poco de condición de física todo, que todo, va a hacer un poquito de ejercicio. Estos chavos hoy se van a ganar dos títulos. Los dos que tenemos no se van a exponer hoy porque primero hay que entregar los cuatro, que los dos que están restando. Entonces de ahí ya se jugarán los títulos, se quitarán. Entonces hoy los que ganen se darán dos títulos. Así que si yo vuelvo a ganar, por decirlo así, sería doble campeón el día de hoy. Algo que quisiera hacer, algo que hizo Carrizo. Ah, y no, no sé si alguien pueda repetir esa hazaña, ¿eh? Las reglas van a ser las siguientes. A ver, venga, vamos a explicar aquí. Como ven, amigos, aquí hay un cono de huevo. Lo que vamos a hacer van a ser equipos de dos. Otra vez en parejas, en dúos, como quieran llamarlo. Cuando arranque va a haber uno de este lado izquierdo y uno del lado derecho. Vamos a poner una cuchara y un huevo. Vamos a pasar esto, zigzagueando. Brincamos la cuerda, seguimos zigzagueando. Sí. Llegamos a este punto, amigos. Ya tenemos como un poco más de libertad de recorrer este pedazo de la pista. Llegamos acá, choca la mano. Tengo derecho a descansar. Entonces, mi compañero va a jugar a la botella. El primero que pare la botella inmediatamente se para y hace 10 lagartijas. No lo voy a hacer ahorita, mucho okay. Que me voy a alcanzar. 10 lagartijas. Y ahí, amigos, otra vez zigzagueando con el huevo. Tu compañero que tomó el relevo viene con el huevo aquí. Llegando a este punto, deja la cuchara y el huevo e inflamos lo que es un globo. Tú le calculas el aire y tratarás de tirar los vasos con el aire. Va a querer mucho pulmón, mucha condición física. Espero le hayan entendido mis instrucciones, no soy tan bueno. Sí, no, sí, pero no es tan complicado. Así que, sin más que decir, Nogadín, comenzamos. ¿Cuál es su especialidad? Correr si no puedo, la verdad. La expectativa es que tal vez en esa cuerda me voy a quedar. Ya inflar globos y mover vasos, soy un poco inútil, la verdad. ¿Cuál es su habilidad en esta competencia? Bueno, creo que soy casi bueno para todo, pero lo que son las manualidades, como que me vamos a batallar un poquito. No, algo todo. ¿Cuál es tu habilidad ante esta competencia? Güey, mira, güey, ahorita se me dificulta todo, güey, porque tengo pulmones podridos, güey. Ok, imaginémoslo. Pero papi, me hubieran agarrado 3 meses antes, papá, los hago pedazos, güey. Pero vamos a ver qué pedo, güey, vamos a ver qué pedo. ¿Cuál es tu habilidad ante este juego competitivo? El calor. El calor es mi fuerte y mi debilidad. Bueno, hombre de pocas palabras. Bueno, amigos, antes de empezar, esto será en parejas, como lo siempre, dije anteriormente. Una pequeña tómbola y ahí será uno con uno, dos con dos, tres con tres. Ya saben las reglas, así que. Saca tú primero. Yo voy primero, güey. Tú también, Wicho, ya nosotros primero. Siempre somos los últimos. Sí, ahora yo también. Otra vez, Carrizo. Dale, venga, banda. Dale. Venga, mol. Mol. Eso, ahora sí. ¡Dosme! Aquí puede ser. Ojalá me toque un botijudo, güey. Puta madre. Anuel. Venga. Vamos. ¿Qué digo? Venga. Reza a los dioses. Güey, lleva atrás del chino, güey. Dios quiera, profe. Dios quiera. Venga, rey del rando. Venga, el gordito, dale. Vamos a empezar con Negadín Chaquetín. Dale, Negadín, que venga conmigo el equipo número 1. Aquí se decide quién se va con Falcone. ¿Quién le tocó el número? Número 5. 5, venga. Somos ahorita los campeones. ¿Nos podemos separar el día de hoy? Número 4. 4. Kevin. ¡No mames! 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 ¡No mames!
Venga, ceja, vamos a ver quién es tu equipo y si te puede tocar Jorge Hayes o no sé, el robot. Pues chido, güey. Que se vea conmigo el equipo número 3. 3. ¡Ay, peligro ahí! ¡Otra vez! Como siempre, esto va a ser así. Como siempre le decimos, los disparejos, los primeros van al último y los últimos van primero. Así que venga con los disparejos. Bueno, amigos, vamos a hacer un disparejo. Ya saben, los dos primeros que salgan van al último. Así que primero ese equipo. Disparejo. Voy yo primero, al último. El último, al último. 1, 2, 3. Disparejo. Disparejo. Piedra, pelo, tijera. El que salga de acá se enfrentaría al equipo del Nuegado. Piedra, pelo, tijera. Amigos, yo voy contra el equipo del Mol y el equipo del Robocop, que va a ser el primer equipo que se va a enfrentar. Nuegado contra el equipo del Chino. Venga, a ver cuál gana. Bueno, amigos, estamos a punto de comenzar esta dinámica muy interesante. Ojo, cuando cuente 3, inmediatamente tomarán un huevo, lo pondrán en la cuchara y atravesarán los obstáculos. Si se les cae en el transcurso de esto, volverán a regresar y tomarán el huevo para comenzar otra vez. Al llegar a este punto, el recorrido, obviamente aquí están los globos y los vasos. Los vasos los tienen que tirar, empujar hasta caer del otro lado de la mesa. No se puede a los lados, ¿eh? Ok, para que sea más difícil, tienen que empujarlos. Bueno, amigos, se va a enfrentar el equipo del Megadín contra el equipo del Chino. Hagan sus apuestas como siempre en casa y esto va a comenzar en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Toma el huevo, un huevo cada uno. Venga, Chino lleva la delantera, ¿eh? Ya recorrió este pedazo. Venga. Venga, están jugando a la botella. Quien pare primero se va con 10 lagartijas. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Venga, bien! Bien. Tranquilo. Llegando acá a la mesa. Dale el huevo a tu compañero. Dale. Perfecto. Inflamos el globo. Venga, Carrizo. Allá viene Robocop todavía. Viene Robocop de aquel lado. Venga. Fuerte. Bien, ya tiró uno, Carrizo, ya tiró uno. Eso, ya tiró uno, ya tiró uno. 1, 2, venga. Eso. Bien, Carrizo. Venga, si puedes. Bien, 1, solo 1. Si puedes. Desdronado. Mira, le sacaste un chingo de ventaja a la hora del bote, la lagartija. Güey, es que estos pulmones están muy pequeños, sí, creo, bicho, ¿va? Son pulmones de niño de 10 años, güey. 10 años, pero bueno, tuve el duelo y me estoy satisfecho con mi pinche último. Toca nuestro equipo, los actuales campeones, contra el equipo de Tío Gordito. Hay que matarlo, claro, el todo. Equipo del Mol. Yo no los hago menos, sinceramente. No hay que subestimarlo. Que sean más lentos o así, no. Hay que darle con todo, güey, porque el Mol ha dado sorpresas, Y el Tío Gordito viene con sed de venganza, güey. Somos los actuales campeones, cero nervios. Dios, ayúdanos a ganar y pasar a la siguiente ronda. No, vamos, Kevin, lo hicimos una vez, podemos otra vez. Venga. Tú nunca has jugado conmigo. Esta vez yo voy a ser tu maestro y te voy a enseñar. Mira, tranquilo, relajado. Si no puedes, respira. Y te tranquilizas, ¿eh? Para la segura. A la segura, ¿eh? Nada de alterarse ni nada, ¿eh? Y lo vamos a echar sin playera, papi, para que sea más. Somos el equipo tanque, papi. Puro tanque, 200 mil litros. Amigos, a continuación viene la contienda. El equipo Los Tanques versus equipo Las Perritas, que vienen con todo. Vienen bien motivados los chavos. Que gane el mejor. Así que venga. Salimos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es travesía. Venga, concentrado.
Hey, bicho, qué buena, güey, qué buena, eh. Yo muy estoy buena. La neta, yo estoy feliz porque el mole es del equipo del amor, bien mole, la neta. Venga, ¿no? Papi, dije, puro tanque 200 mil litros. Venga. Lentos, pero seguros, papi. Felicidades al equipo del mole, lo hizo muy bien. Ahora va el equipo de Reto Jorge contra el equipo del Dosme. A continuación va Chango León contra Anuel. ¿A quién le vas? ¿Con quién vas? ¿Con doble A? Con doble A, papá. Con Anuelito, Anuelito. Anuel. Anuel, Anuel, Anuel. Anuel, papi, Anuel. Anuel, papi. Anuel. Puta madre. El de Chango León, el Chango León. Nadie le tiene. Chango León. Nadie le tiene fe a Chango León, la neta, qué mala onda. También voy con Anuel. Así que se va a enfrentar un equipo de la crillas, que la neta siempre hay rivalidad entre estos dos. Déjenme presentarles dos metrillo charalillo. Verga, güey, me tocó un pinche equipo muy complicado, güey. Difícil. Pero vamos, es la lucha porque mira los dos. La verdad, dieron sorpresa. Ah, exacto. Puede que nosotros demos sorpresa. Eso sí. Pareciera que son un equipo fácil, pero no nos debemos de confiar. Ya quítate esa pinche salvación, güey. Sí, güey, sí, porque la neta me pongo nervioso y la acabo, pero ahora tu familia, tu suegro te está viendo y no puedo creer que no hagas nada. Vamos todo, venga. Allá ya están calentando, mire. Anuel está con todo. ¿Eh? Ahí está, chamán. Vamos a comenzar. A la cuenta de tres, esto va a comenzar. Una, dos, tres. Venga, venga, ahí viene. Venga, venga, venga. Venga, ahí viene el juego. Anuel contra Chango León, venga. Venga, venga, está poniendo interesante este juego, amigos. Venga. Hijo de su madre. Vamos. Venga, viene Gartiga, venga, una. Coqui, coqui. Bien, Balconi, venga, arranca, Balconi. Arranca, Balconi. Bien, bien. Bien, Anuel. Bien, Balconi, bien, Balconi. Bien, Balconi. Parando la racha, ya están los equipos. Ojo, otra vez, como somos tres equipos, uno volverá, como en el video anterior, al repechaje. Un equipo que perdió volverá, así que en un disparejo se verá quién enfrenta a quién. Están listos los equipos para entrar al repechaje. El primero que salga entra al repechaje y seguimos dándole. Esto se define en un disparejo. Una, dos, tres. ¡Disparejo! ¡Yo regreso! ¡Yo regreso! Segunda oportunidad de regresar, amigos. El equipo del Cuchín Chaquetín va a volver a regresar. Tiene otra oportunidad más para poder ganarse otro campeonato. O quién sabe, porque también está muy bueno el equipo de Jorge y el del CJ y el de los pelones. Se va a rifar, como siempre, en los disparejos. Como siempre lo decimos, los primeros van al último y los últimos van los primeros. Ahora sí, suerte para los cuatro equipos y que gane el mejor, chavos. Eres mi maestro. Pero esta vez, mira. No hay miedo, papi, no hay miedo. Trumbol. Te destruiremos. Mejor todo con calma, papi. Está acelerado, todo con calma. Papi. Lento, pero seguro. Venga, dale. A la cuenta de tres, chavos, que empiece el disparejo. Una, dos, tres. ¡Disparejo! Vuelvo al último, lo volvemos. Lento, pero seguro. Venga. ¡Disparejo! Dale, entonces. Nosotros. Yo contra Amor. Ajá. Ahora voy contra mis dos hermanos. Contra el CJ y contra Reto Jorge. Sí. ¿Complicado? Wicho. Sí. Pero vamos a ponerle ganas, amigo. Así que. Todo se puede, Wicho. Si regresaste es por algo, güey. Así que échale ganas. Venga.
A continuación, el enfrentamiento de esta semifinal. Ahí tenemos al Ceja. Tenemos de este lado a la chica de rojo. A la una, a las dos y a las tres. Dale, Ceja, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vencimos a los que más tirria tiran, fuera, perro. Hay que tener cuidado con los doble tanque, güey. Están duros esos. El mol y el tegordito se traen doble tanque de relleno. Ellos van a vencer, ellos van a vencer. Son bombas de presión esa madre. Es que el mol lo ha dicho, es lento pero seguro, güey. Así que el mol es verga, es el maestro, güey. Mol, maestro, usted lo ha demostrado, me venció muy bien. Ahora es importante vencer a un oriental. Tranquilo. Son buenos en todo. Así que a la cuenta de tres esto va a comenzar. Chino, listo. Nervioso. Listo, nervioso. Listo, listo. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, Mol! ¡Venga, Mol! El equipo del Mol y este gordito vienen arrasando con todo. Ahora viene la gran final. La gran final, nadie la esperaba. El equipo de Anuel contra el equipo de los tanques del Mol. Va a ser una final reñida. Aquí salen los dos nuevos campeones. Dos títulos que se van a otorgar el día de hoy. Suerte para ambas parejas. Así que vámonos. Bueno, amigos, nos vamos con la gran final. CJ, ¿cómo te sientes llegar a una final? Ya llegaste a una final, por lo menos. Por fin. Viene ya la final. Acelerado tu corazón, pues. Estamos nerviosos. No, yo, ¿por qué? Está en riesgo un título y lo queremos ganar. Un título, campeones. Para ir caminando esos 8 mil pesos, ¿eh? Pasos lentos, pero seguro. Mol, tú ya sabes que ser campeón en este canal. Lo demostraste, nos has derrotado y vienes arrasando. ¿Confías en ti? Confío en mí mismo. Venga, suerte a ambas parejas. A la cuenta de tres comienza esto. Una, dos, tres. ¡Venga! ¡Venga! ¡Se le cae el globo! ¡Tenemos un tío gordito! ¡Tío gordito más! ¡Tío gordito! ¡Acá no puede enfriar el globo! ¡Porque ya valiste madre! ¡Tío gordito! ¡Mira! Los dos le hicieron
al mismo tiempo. Dicen que lo vieron igual y otros dicen que no. Vamos a ver el bar. Vamos a ver el bar. Y aquí se decide todo, ¿va? Vamos a ver el bar. Amigos, para que vean que aquí en Somos Cacahuate todo es legal, el bar se está revisando. Observen. ¡Agua! ¡Hola, vi! ¡Está muy mamón! Se checó el bar y el ganador es Reto Jorjal. Los nuevos campeones, CJ, los hermanos García, hoy se coronan campeones de este canal. Primera vez que Reto Jorjal gana en este canal. La temporada 1 no ganó ni un título y ahora arranca en el tercer concurso con un título, ¿eh? Es mi primer título. La primera no di lancho, no di nada. Pero es que esto de agilidad es mi fuerte, güey. Ah, bueno, hacerlo, venga. Bueno, amigos, vamos a coronar a los nuevos campeones de este canal, Reto Jorjal. Y para el peso pesado, CJ. ¡Bueno, papi! ¡Saludos a todos! ¡Venga! ¡Sigue tirando! ¡Está chido! ¡La verga! ¡Solo, güey! ¡No, no, caen bien, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! Los tres García con su título, ¿eh? Venga. Hey, mi pareja. Ay. Sentimental. Nosotros venga. Somos los cuatro campeones actuales de este canal. En el siguiente reto ya se van a empezar a exponer, se van a quitar si no los defendemos y ahí está el Money in the Bank. Oh. Puedes cambiarlo a cualquier momento que se te antoje. Lo puedes cambiar ahorita, ¿eh? Pero bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo luego que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Eso es todo por amigos. Yo soy Wincho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Bien ganado, bien ganado, bien ganado. Pendejo, güey. A eso me gustaba, chamaco, pero chido. Te derroté de ida y vuelta, güey. Dos veces. Ahora sí, ahora sí. Ay, amigos, una cosa más. Vayan a la página oficial de Somos Cacahuate. Aquí les voy a dejar el link debajo en la descripción del video y un recuadro para que vayan. Ahí estaremos subiendo los videos viejitos con los que comenzamos yo y el Megadín. Vayan a checarlos y ahí podrán verlos. Así que nos vemos para la próxima.